hecho de que estemos sentados acá en un stand que dice Ministerio de Ciencia y Tecnología y que yo esté sentado acá como ministro, en realidad se debe a una intervención oportuna de Adrián Paenza en un evento que organizó en Nueva York y en el cual me presentó a la entonces candidata a presidenta Cristina Fernández. Así que yo siempre lo recuerdo porque yo siempre digo que en ciencia no se obedece a la autoridad, pero se respeta la autoría. No, lo que va a pasar es que la historia va a recordar lo que hizo Cristina. Porque en aquel momento, y es bueno que la gente se entere de esto, cuando Filmus, que era el ministro de Educación, le dijo que Cristina iba a ir junto con Kirchner, que en ese momento era presidente, a la reunión de las Naciones, a la Asamblea de las Naciones Unidas, yo le dije, pero dice que ella quería ver si podíamos juntar un grupo de científicos argentinos que estuvieran en la zona. Yo le dije que me parecía bien, pero que me dice, no, pero nos gustaría que vos también vengas. Yo digo, yo voy, pero yo lo que no querría es que fuéramos solamente para sacarnos una foto. Y Filmus me dijo en ese momento, decíselo. Y se lo dije, y sé que cuando la presidenta generó, o con el grupo de personas generaron el ministerio, y se lo ofreció a Nino, le dijo, y ahora anda, y que me dijera a mí, que viste que no era para la foto. Entonces, todo esto, que son detalles que parecen como menores, yo no tuve nada que ver, ni él tampoco. Evidentemente esto estuvo en la mente de un grupo de personas que están liderando ahora y que pensaron, no podemos no darle a la ciencia el lugar que corresponde. Olvídense de lo que sucede hoy, lo que va a pasar dentro de 5 años, 10 años. Cuando venga el nuevo presidente, el nuevo gobierno, ¿va a poder deshacerse de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva? Sería como deshacerse de la gallina de los huevos de oro. O sea, no hay manera de tener en un país mejores joyas que produzcan más para el país que la ciencia. No hay otra. La independencia y la ciencia. No hay otra alternativa. Pero contás un poco desde tu infancia cómo te decidiste por la matemática. Cuento un poco cómo fue la historia, porque yo quería jugar al fútbol. Y yo nací en un lugar muy privilegiado porque mis padres, digamos, que son, mi papá era de origen italiano, mi mamá es polaca, ellos hubieran querido estudiar y no pudieron y querían que los hijos estudiaran. Pero aparte, el estímulo, fíjense lo que pasaba, mi vieja me llevaba a mí a aprender inglés, a aprender piano, me llamaban a la academia Pitman para aprender a escribir a máquina, a natación, y mi vieja me llevaba para que yo aprendiera a patinar sobre hielo. Y en Buenos Aires no nieva. Entonces, o sea, pero no importa eso. La estimulación constante. Como yo quería jugar a la pelota y era más gordo de lo que soy ahora, y ya estoy engordando bastante, y no me daba el cuero, entonces yo empecé la facultad en Exactas, en la calle Perú, hice el ingreso en 1964. Y yo hice un acuerdo con mis viejos que yo quería trabajar en la radio. Estaba José María Muñoz, que Radio Rivadavia estaba a 3 cuadras de mi casa, y lo que terminé haciendo es pidiéndole a Muñoz que me hiciera una prueba. Y mis viejos aceptaron que yo fuera a trabajar en la radio siempre y cuando no dejara la facultad. Entonces terminé la licencia. Yo me acuerdo que Muñoz dijo esto, que es notable. Un día me hizo una pregunta, por ejemplo, supongamos, hizo 60 goles Boca en 20 partidos. ¿Cuánto es el promedio de gol? Yo digo, 3. Y las matemáticas gobiernan al mundo. Bueno, pero quiero decir que siempre estuvieron juntos para mí el deporte, la actividad popular, con lo que significaba además el fútbol y después el básquetbol, con la actividad científica. Porque en la facultad yo pasé y paso los mejores momentos de mi vida. Quiero contar una cosa que se me ocurrió ayer y que tiene que ver con cuál es el leitmotiv de los científicos, y vos fijate a ver si estás de acuerdo. Cuando una criatura nace, tiene una única cosa que tiene que resolver. Tiene que poder comer. ¿Cómo hace para decir que tiene hambre? Llora. O sea que el primer problema que resuelve una persona es que aprende a comunicar y a resolver un problema. O sea, una persona nace de entrada con un problema central, comer, y lo resuelve. Y la tarea del científico es esa. No es saber mucho enciclopédicamente. Se trata de resolver problemas. Hay problemas, lo que pasa es que la escuela tiene un conflicto porque a uno le dan respuestas a preguntas que no se hizo. Y en general en la vida primero vienen los problemas y después vienen las soluciones. Y muy diferente es ir al colegio o a la escuela en donde a uno le dan un problema cuando el docente sabe que tiene respuesta, mientras que el científico aborda un problema que no sabe si tiene solución. Me acuerdo lo que puntualizás, porque lamentablemente toda la educación actual tiende a cargar información en la mente de los chicos. Así es.
Información que hoy por hoy el chico encuentra muy rápidamente en internet. Hay un chiste que apareció hace poco, la madre dice, le pregunta al chico, ¿cuánto es 7 por 8? Y el chico dice, espera que lo googleo. ¿No? Ni siquiera la tabla, las respuestas están. Sí. Lo que es muy difícil de enseñar es resolver problemas. Primero, hacerse la pregunta, que eso es lo típicamente humano. Digamos, podemos tener computadoras que resuelvan prácticamente todo, que jueguen al ajedrez mejor que mejor ajedrecista, que tengan mejor desempeño en las preguntas y respuestas que los individuos ganadores de todos los concursos, pero difícilmente la computadora se ponga a pensar un problema nuevo, claro. Y menos aún que disfrute de hacerlo. Haciéndolo. Y eso en toda la enseñanza está como muy postergado. De hecho, hoy por hoy, recién cuando un chico se graduó de la universidad y hace una tesis doctoral, es cuando aprende a obtener información y a procesarla y a transmitirla, ¿no? Pero sería bueno que esto comenzara mucho antes, porque el placer está en eso, no en recibir información, sino en entender cómo funcionan las cosas. Qué interesante esto que decís. Fíjense lo que uno puede pensar. Una criatura, desde el momento que nace, hasta que empiece a ir al colegio, digamos 5 o 6 años, un chico aprende a hablar, a caminar, a comunicarse con los padres, a jugar, vive la vida perfecta hasta los 5 años. Y de pronto, escuela. Y cuando llega a la escuela, empieza la punición. O sea, aprender está ligado con un castigo. Cuando debería, yo no quiero negar la escuela. La escuela entrega otras cosas en la sociedad porque nos enseña a vivir en sociedad, a frustrarse, a aprender a estar disciplinado. Pero al mismo tiempo, ¿por qué tiene que estar emparentado para un chico que el aprender es un castigo? Debería ser una diversión. Un chico tendría que ir al colegio como por la época del recreo, por la hora del recreo. Eso debería ser, divertirnos entre todos. No hay manera de que sea un castigo. Tengo ganas de contar una que me pasó, una anécdota que en la época en que trabajaba con Víctor Hugo, digamos, había tres equipos que estaban peleando por el campeonato. Bueno, Boca, Newell's y el Deportivo Español. O sea, esto demuestra realmente que hace muchos años. Y faltaban 10 fechas para terminar el campeonato. Los periodistas, todos, conjeturábamos a ver quién era el que tenía más posibilidad de salir campeón. Y en ese momento, Boca estaba primero, voy a inventar los puntos, no me acuerdo. Supongamos que Boca tenía 36 puntos, Newell's tenía 32 y el Deportivo Español 31. Por poner, no me acuerdo cómo eran los datos. Pero estaban, digamos, en ese orden. Y todos los periodistas decían, no, porque Boca viene así, seguramente. Y yo hice la cuenta siguiente, una cuenta elemental, que era decir, voy a sumar los puntos que tienen los rivales de cada uno. O sea, ¿cuántos puntos tienen cada uno de los rivales que van a tener que enfrentar? Entonces vamos a ver cuántos puntos tiene que enfrentar Boca, cuántos puntos tiene que enfrentar Newell's y cuántos puntos tiene para enfrentar el Deportivo Español. Y eso ya no era tan subjetivo, no es lo que me parece. Eso es un dato. Después podrá salir o no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y resulta que cuando hicimos esta cuenta, cuando hice la cuenta, daba que Newell, por ejemplo, Boca tenía que enfrentar a 100 puntos, el Deportivo Español 120 y Newell 60. Entonces yo dije, miren, de acuerdo con lo que veo hoy, el campeón debería ser Newell. No hace falta que le diga que acá en general hay más hinchas de Boca que de Newell, en todo el país en realidad. Y la gente es muy expresiva y no le gusta escuchar este tipo de cosas, sobre todo cuando uno habla de Boca. Lo cual me trajo muchos problemas en las canchas. Iban pasando las fechas y Newell's empezó a crecer en la tabla, el técnico era Bielsa, y terminó saliendo campeón Newell's. Yo fui a Rosario y me recibieron como un héroe. Te agradezco, Adrián, por haber venido a nuestro programa. Déjame decir algo antes de despedirnos. Más allá de que aspiro a que ustedes se hubieran entretenido un rato, pero algo tiene que estar cambiando en la sociedad argentina para que un ministro de la Nación, más allá de que yo a Lino lo conozco hace muchos años, somos amigos, dejémoslo. Un ministro de la Nación dice, yo voy a ir a la Feria del Libro, pero no porque sabe que hay 2 millones de fotógrafos que mañana lo van a sacar, se presentó en la Feria del Libro el ministro de no sé cuánto que viene con 400 guardaespaldas. El ministro viene, está vestido, digamos, no como si se fuera a casar. Está acá, vino con la hija, vino acá a pasar un rato y a discutir sobre esto. Es raro esto. Es una Argentina rara. O sea, en alguna parte, aunque a él lo va a abrumar, aplaudamos a un ministro de un país que queremos que sea un poco más parecido a esto. Gracias.
solamente hay una mayor inversión en ciencia que formaría parte de las políticas científicas y políticas de Estado, sino me parece que hay una mayor difusión sobre lo que producen los científicos. Me parece que la percepción de la ciencia está cambiando. Yo creo que en gran medida esto se debe al aporte del Canal Encuentro y en particular lo que ha hecho Adrián Paenza haciendo divertida y accesible la matemática. De hecho, hemos podido ver que es casi una figura de culto, sobre todo entre los jóvenes. Y me parece que es un tema no menor que un doctor en matemáticas que transmite algo que se asocia habitualmente con el aburrimiento, la dificultad, tenga este impacto en el público, indica que algo está cambiando para bien.